Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Procer Chileno. El día de hoy les traigo un nuevo video en el que recordaremos una de las ventas más polémicas de armas por parte de Chile a una nación extranjera. Lo mismo pasaría con Argentina. Estamos hablando de las ventas de armas al Ecuador en los años 90. Espero que les guste. Entre el 22 de enero y el 28 de febrero de 1995 se desarrolla lo que sería la última guerra que ha ocurrido entre naciones latinoamericanas. Esta sería conocida como la Guerra del Cenepa, y en ella se enfrentaron las fuerzas del Ecuador y del Perú. Durante este conflicto, Estados Unidos, Brasil, Chile y Argentina harían las veces de garantes. Sin embargo, paralelamente, Chile y Argentina se encontrarían entregando armas al Ecuador, uno de los países beligerantes. Las armas y municiones transferidas serían, en el caso de Chile, en tres vuelos de C-130H Hércules de la Fuerza Aérea del Ecuador. El primero de ellos fue previo al conflicto, el 12 de septiembre de 1994, donde fueron enviadas 500.000 municiones calibre 9 mm producidas por FAMAE, no habiendo mayores problemas con esto, dado que es previo al conflicto. Sin embargo, existirían otros dos envíos, los que fueron el 31 de enero y el 10 de abril de 1995, en pleno desarrollo de las hostilidades. Aquí se enviarían 300 subametralladoras FAMAE-SAF y 7.829 cargadores para ellas, además de 300 cohetes antitanque M-72 LAU de 66 mm, visores nocturnos y raciones de combate, los que fueron enviados, como mencionamos, a través de los Hércules ecuatorianos que arribarían a la base aérea de Pudahuel. Todo por un total de 3.500 millones de dólares. Sin dudas que es interesante esta transacción, la que responde a la tradicional amistad que ha tenido Chile con el Ecuador, al tener durante su historia un rival en común que no es otro que el Perú. Valga aclarar que todo este material era nuevo, contrario a lo que pasaría en el siguiente caso que será expuesto en este video, porque es importante precisar que Chile no sería el único país garante en transferir armas al Ecuador, ya que también lo haría Argentina. Sin embargo, esto terminaría siendo una estafa, ya que lejos de estar el material en óptimas condiciones y nuevo como tenía que ser, llegaría material viejo y municiones vencidas. En total serían 5.000 fusiles FAL de fabricación argentina y 75 toneladas de municiones, los que se suponía que debían ser nuevos. Sin embargo, al llegar al Ecuador, estos se dan cuenta que eran usados y que las municiones venían vencidas e inutilizables, siendo este un negocio sucio del gobierno de Carlos Menem. Digo uno porque también hubo otras ventas similares, en este caso a Croacia, triangulados con Venezuela y Panamá. Razón por la que el exmandatario sería condenado en el año 2017. Este es un breve resumen de las ventas de armas al Ecuador durante el conflicto por parte de Chile y Argentina. La primera con material nuevo y la segunda una timada con material de segunda en paupérrimas condiciones. Igualmente es entendible este tipo de transferencias, las que siempre se dan durante los conflictos. En el caso de Chile, como dijimos, es natural dado los intereses en común que tiene con el Ecuador. Pero en el caso argentino es inexplicable, tomando en cuenta las buenas relaciones que históricamente han tenido con el Perú, país que inclusive les facilitó 10 aviones Mirage 5P durante el conflicto que estos tuvieron con los británicos en 1982. Además de sus correspondientes municiones antibuque, haciendo de esta manera inentendible la acción de Argentina, más aún con tan poco tiempo transcurrido desde la ayuda peruana. Esta acción sí puede ser considerada una traición. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre las ventas de armas al Ecuador durante el conflicto del Cenepa.
Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Y últimamente también incorporamos una cuenta de Twitter. Esto es todo de mi parte, amigos, y como siempre nos despedimos con un... ¡cambio y fuera!